Audio Jungle. Buenas tardes, corazones. Bienvenidos a Cinemaniacos Criticar por Criticar. Bienvenidos a la nave del Cinemaniaco en los estudios de Jardincillo del Rey. Soy Saturnino Moire y en este programa número 953, que suma 8 y por cierto es muy bueno, vamos, como no, a criticar por criticar. Hoy le toca al cortometraje Felicidad, que ustedes todavía pueden ver en alguna de las salas de dudosa categoría de este país, como Salas Cinexin o Salas Top Manta. E incluso me han dicho que se han atrevido a echarlo en algún centro de historia. Y se preguntaron ustedes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúnteselo, ¿por qué? Pues, hijos míos, les digo que este cortometraje lamentablemente pasará a la historia. Les recordamos además que durante el programa podrán enviarnos mensajes a través del hashtag cinemaniacos-felicidad e irán saliendo sobreimpresos en pantalla. Gracias a nuestro intrépido topo, al que metemos de incógnito en todos los rodajes españoles, pudimos conseguir las siguientes imágenes que son estremecedoras. Con una cámara oculta de alta tecnología camuflada en un objeto que consiguiera no llamar la atención del equipo de rodaje ni del equipo de dirección, conseguimos las siguientes imágenes del cortometraje que sin duda les dejarán boquiabiertos. ¡Ay, qué programa! ¡Dentro vídeo! ¡Uy! Es que me emociono, es que me encanta el cine, me encanta. Y es que no sé, es que si encima me pagaran. Screaming, and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know how that makes how it go, and I. No es abogada. ¿Está, pa? ¿Cámara graba? Secuencia 1-5, toma tercera. Venga. Acción. Acción. Buenos días. Buenos días, ladrón. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, nos encontramos aquí en la sala de arte de Jacinto. Es una sala de arte en la que podemos observar distintos tipos de cuadros. Aquí tenemos un cuadro pintado por el artista Jacinto. ¿Os acuerdas que te dije si te portabas bien esta semana tendrías un premio, no? ¿O sea, cuál es el premio? Nos vamos al parque de atracciones. ¡Yes! Sin chillar, tío, sin chillar, ¿vale? Sí, te has pasado un poco, me encanta. España quizá no se llegue a conocer tanto porque su cultura está hecha con sangre. ¿Vale? Bueno, vamos a primero a vestirnos, a ducharnos. Bueno, primero a ducharnos, vestirnos. Y luego nos vamos a lavar los dientes y viene. Nos vamos a ir con David, además. ¡Yes! Vuelve a chillar más. Corten. Y podemos observar también como lo que es la sangre, él la difuminó bastante bien, incluso llegó a hacer el número con su, todo esto está hecho con su propia sangre. Entonces es donde resalta lo que es el arte de verdad. Pues, ¿cuál es el plan que tenemos hoy?
¿Qué te dije? Que si te portabas bien, tendrías un premio, ¿no? Sí. Pues ¿cuál es el premio? ¿Cuál? ¿Nos vamos al parque de atracciones con David? Sí, yo lo sabía. Venga, vamos. Una, dos y... A ver, corten. Hola, Noemí, ¿qué tal? Tienes que vender así. Claro. Cariño. ¡Ah! Mira quién está ahí. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pequeñajo? Chiquitín. Una cosa. Dime. Cortamos, por favor. Y acción. Creciendo. No es más que una niñata consentida que no sabe lo que quiere. Y tú encima no llevas la mezcla de las galletas. Vale, no, no. El polaco, muy bien. Ahora te faltan los subtítulos. ¿Has cortado? No, no cortamos, no cortamos. Aquí las tienes. Juan. A lo mejor... Sí. 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 Soy un mandado. Sí, sí. También os voy a decir una cosa, lo que pasa es que yo vivo en una casa que es bastante grande, ¿no? Porque este cuadro lo traje yo allí de la Cuba y la verdad que la gente me decía, tipo, tú con esa pinga que tienes, ¿cómo puedes conseguir pintar esto? Porque tú estás pintando mi pinga, ¿sabes? Yo cojo así lo que... Anda, dedícate a lo único que vale, es que es gastar el dinero. Y efectivamente tienes razón, es mi hija. Así que seré yo quien se encarga de eso. ¿Y por qué? Lucía, date prisa que he quedado con un cliente muy importante. Yo no voy. Hablaremos de los estudios. Pudientes y punto. Buenos días. No habla, ¿eh? Pues pon un poco. Ah, mira, pues unos brazos también, ¿vale? ¿Y mayor qué quiere ser? Torero, torero. ¿Me dijo? Me dijo. Me dijo. El corto corto dos días, la voz de no, 18. Me dijo, ¿qué enfadada? Ahora lo que quiero yo. Ahora, venga, ya se ha enfadado. Ahora. No. Entonces, no, te estoy diciendo que no. Yo. Que me da igual, hijo, que no, que las cosas no son siempre como tú quieres. Oye, ¿qué pelota más bonita tienes? Sí, me la regaló mi papá. ¿Y tú qué quieres ser? ¿De mayor? ¿Futbolista? Sí. ¿Qué quieres saber de la película? ¿Qué vas a hacer con tu Goya, Izan? Que si paga. Sí, pego, pego mucho. Pego. Pego muchísimo, la verdad. Que gritas mucho. Que la noche es toda la magia y que un duende. ¿Has oído que grito mucho? Sí. ¿En qué te basas? ¿Por qué? Pues porque yo también estoy haciendo la peli y oigo algo de que gritas mucho. ¿Qué tal, corazones? ¿Qué les ha parecido la película, eh? Dura, ¿eh? Dura, dura, pero dura de ver. Pero que nos deja importantes cuestiones sobre la mesa. ¿Qué es la felicidad? Según la Wikipedia es un estado de ánimo, según el diccionario es un montón de palabras que solo se leen los que van al rosco de Telecinco, y según Punset, pues, la felicidad. Cuando estuve en el Instituto Massachusetts... ¿Qué mal me sale? Bueno, pues más preguntas que me surgen. Por ejemplo, es... ¿Ha habido maltrato y explotación infantil en este rodaje? ¿Es realmente el niño?
quizás el verdadero director de la película, encubierto. ¿Es de verdad Santiago tan machote y tan viril y tan mala persona como parece? ¿Por qué tanto fallo de récord? ¿Por qué desaparecer tantas cosas? ¿Cómo es posible que Sara Vidurreta, esa gran actriz tan prometedora, no haya podido dejar de llorar en alguna toma? ¿Qué quería ser de verdad Ethan de mayor? ¿Qué le dijo realmente su padre a la voz en off? ¿Te han preguntado? ¿Se han dado cuenta? Hay un cierto tufillo así subliminar republicano. Está detrás de todo esto el de las coletas. ¿Se escribe felicidad con T o con D al final? Pregúntenselo. Esto el cine es un veneno, Dios, me encanta. De Star Wars no beberás. Y ahora el apartado que a todos los más les gusta, ¿verdad? Que es nuestro crítico invitado sorpresa. Y hoy tenemos al crítico visceral y cinemaníaco con todos ustedes, Sansón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tronco, tío? Hola, tíos, ¿qué pasa? Buenas tardes. Uy, ¿qué oigo? Joven. No se le habrá ocurrido. No, tío, que yo no digo, no me digas que te pega una caliza, hombre, no me insultes, tío. Bueno, parece que ya no suena. Bueno, hablando de del cortometraje, ¿qué le ha parecido el cortometraje Don Sansón? Pues así en pocas palabras, tío, me ha parecido soez, vulgar, triste, falto de contenido, sin color, soso, aburrido por momentos, en otros momentos desesperante, sin calidez, sin mensajes. Sí, bien, lo ha dejado claro. ¿Y qué tal los artistas principales? Pues como te digo, ¿no? A mí el padre de la niña se le ve que tiene que ser abogado, ¿no? Con esa mala hostia que tiene. Perdón, que no quería yo decir tal cosa aquí. No se preocupe, que no estamos en horario infantil. Como que no, tío, si allí yo veo niños. ¿Dónde? Allí, mira, tú mira para allá al frente, tío, que está el Ethan. Mira, tío, Ethan, tío, Ethan, que mola mazo, tío, Ethan. Colega. Sí. Olvídese y volvamos al tema. ¿Qué tal los actores? Bueno, pues volviendo al tema, ¿no? del padre del niño, por ejemplo, pues se ve que no han conectado los actores, ¿no? Que no han conectado, se nota, no hay environment, no parece en padre e hijo. Parece que tenemos una llamada. A ver, ¿quién será? Sí, dígame. Hola, me llamo Antonio. Me ha gustado muchísimo la película porque la película es... De verdad, o sea, lo mejor que he visto en muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Es maravillosa. Sí. Es irrepetible, vamos. La hostia. Maravilloso, wonderful, awesome. Pero permítame que le diga, su voz me resulta familiar. ¿Puede repetir la frase cuando tenía 5 años? Bueno... Cinemaníacos y cinemaníacas, ya damos por concluido el programa de hoy. Esto es lo que ha sido, en realidad, felicidad, ¿no? Pues en resumen, ¿qué ha sido felicidad? ¿Qué ha sido? Pues un cortometraje insulso, triste, sin color, sin sentido, una pérdida de 15 minutos de sus vidas, ¿no? Y es lo que les recomendamos desde aquí, desde el programa, que no vayan a verla, no se les ocurra. Pero bueno, sí que hay que destacar algo positivo, ¿no? Que con la edición DVD de regalo viene una edición de Critters con una actuación espectacular de José Antonio Gutiérrez. Bueno, pues con esto ya les dejamos... Que ya la han visto. Que son de ustedes, son ustedes de esos que ven el cortometraje antes que el Mequinov. Pues a joderse, ¿eh? Que pasa, uno se está trabajando aquí con el sudor de su frente el programa. Esto se hace, hombre. ¡Lo se hace! Ya me despido de ustedes, cinemañacos y cinemañacas. Hasta el próximo programa. ¡A criticar y a criticar! ¡Venga! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Con ustedes, un servidor, Saturnino Moire.